freak. Like me. Bienvenidos a este su canal Caritón, presentando la segunda parte del tutorial del Amigurumi Yoke. Esta es la segunda parte en la cual haremos la cabeza y en el siguiente video veremos cómo elaborar la gabardina y la corbata. Suscríbete al canal y activa la campanilla para avisarte cuando suban nuevos videos. And here we go. Vamos a hacer la cabeza y vamos a iniciar haciendo un anillo mágico, así súper sencillo. Y aquí vamos a montar 6 puntos bajos. Activamos modo flash. Y en esta, que sería nuestra segunda vuelta, vamos a tejer puros aumentos, es decir, 2 puntos en cada punto. Y vamos a tejer en la tercera vuelta un punto y un aumento. Vamos a iniciar la cuarta vuelta, en la cual vamos a tejer 2 puntos y un aumento. Activamos modo flash. Ahora vamos a empezar la vuelta número 5, en la cual vamos a tejer 3 puntos y un aumento. Vamos a continuar tejiendo la vuelta número 6, en la cual vamos a colocar 4 puntos y un aumento. Ahora vamos a empezar la vuelta número 7, en la que vamos a colocar 5 puntos y un aumento. Continuamos con la vuelta número 8, en la que vamos a tejer ahora 6 puntos y un aumento. Ahora vamos a tejer 8 vueltas con un punto en cada punto, es decir, sin aumentos y sin disminuciones. Entonces ahora vamos a empezar a cerrar la cabeza. Y para eso, en esta vuelta, que es la número 17, vamos a tejer 6 puntos y una disminución. Y ahora vamos a hacer la disminución. Se tejen 2 puntos juntos únicamente por la cadena al centro y luego... Y esta es nuestra disminución y vamos a continuar. Ahora vamos con la vuelta número 18, en la que vamos a tejer 5 puntos y una disminución. Terminamos esta vuelta y ahora vamos a empezar la vuelta número 19 y vamos a tejer 4 puntos y una disminución. Vamos a continuar con la vuelta número 20, en la cual vamos a hacer ahora 3 puntos y una disminución. Ahorita que terminé esa vuelta número 19, lo que voy a hacer es suspender el tejido para bordar de una vez la boca. Entonces aquí voy a mantener el tejido suspendido y voy a calcular más o menos dónde va a ir la boca. La voy a hacer más o menos así. Va media chueca y bueno.
ya la terminé de bordar, que me quedó un poco así raro de aquí, pero no importa, no se ve mal. Y vamos a continuar tejiendo. Y entonces ahora empezamos la vuelta número 21, en la que vamos a tejer 2 puntos y una disminución. Vuelta que sigue, que es la vuelta número 22, vamos a tejer ahora un punto y una disminución. Yo cambié de aguja porque ya se me estaba apretando demasiado y coloqué una más chiquita, que es del 3.5. Ya aquí terminé esa vuelta y yo voy a cerrar para dejar por este hoyito. Yo ya puedo meter el relleno. Si quieres meterlo desde antes, te está bien para que no batalles mucho, pero para mí es suficiente con este espacio. Así que yo aquí ya voy a terminar. Voy a cerrar con un punto deslizado. Para los ojitos, simplemente haces un patrón en un papel o en un cartoncillo y luego los trasladas a fieltro. Yo estoy utilizando aquí el fieltro, marcas las partes del centro y luego las bordas con estambre. Luego cosemos las orillas bordando con el mismo estambre negro. Vamos a empezar a tejer el cabello. Para esto vamos a tejer de la misma manera como tejimos la cabeza, solamente hasta la quinta vuelta. Como por 2, 3, 4, 5, se va a tejer como hasta por aquí. Y después vamos a continuar tejiendo solamente por acá, para cubrir, como hacer una base. Y ya después en la base, vamos a ir insertando el cabello. ¡Uy! Aquí hasta la quinta vuelta. Luego voy a más o menos a ver dónde lo voy a colocar. Y estas partes ya no le voy a tejer, sino que me voy a ir para acá continuando las mismas disminuciones, digo aumentos, que voy a hacer en las, como si fuera ya la sexta vuelta, pero nada más voy a tejer como hasta por aquí. Como era la sexta vuelta, entonces aquí se van a tejer 4 puntos y un aumento. Aquí yo ya voy en la vuelta número 8, la terminé la 8 y bueno, de la 9 en adelante se teje ya un punto en cada punto. Así lo hicimos en la cabeza y entonces aquí ya nos vamos a ir 8 vueltas, un punto en cada punto. Continuar tejiendo solamente hasta aquí. Hasta aquí. Es decir, aquí ya no me voy, me doy la vuelta y continúo parejo. Ya casi terminamos el casco. Aquí llevamos hasta la vuelta número 16, que sería igual que en la cabeza. Ahora solamente vamos a tejer 2 vueltas más, que es la 17 y la 18. En la vuelta 16, como correspondía en la cabeza, vamos a tejer 6 puntos y una disminución. De esta vuelta, que fue la 18, ya no va a ser necesario cubrir hasta acá, sino que ya aquí cerramos nuestro casco. Ahora lo que vamos a hacer es tejer ya los cabellos. Para esto yo combiné 2 estambres, uno el base, el mismo que utilicé para hacer el casco, que es este, y otro mucho más delgadito, que es este. Es un estambre que tiene diferentes matices, así lo conseguí, pero tú lo puedes hacer igual nada más con un solo estambre, pero bueno, como el cabello de Joker de Heath Ledger tiene como un color más oscurito, entonces pues a mí me gustó este y lo voy a combinar. Los voy a tejer juntos, junto las 2 hebras, y voy a empezar a tejer el cabello. Voy a hacer primero cadenitas, voy a montar 11 cadenas a partir de aquí.
y luego me voy a regresar a tejiendo esta cadenita con puros aumentos para que se hagan churritos. Puros aumentos, es decir, dos puntos en cada punto. En la segunda cadenita voy. En el mismo punto el segundo. Y así me voy en toda la cadena haciendo puros aumentos. Terminando este churrito, entonces voy a tejer otras 11 cadenas así nada más. Y me voy a volver a regresar. Voy a hacer exactamente lo mismo. Me regreso con puros aumentos. Dos puntos en cada punto. Así voy a seguir repitiendo esto mismo para hacer puros churritos así pegados. Ya voy a colocar la tira de los cabellos, de los churritos. Entonces yo voy a empezar por aquí. Esto ya está cosido. Voy a empezar a colocar el primero aquí. Y voy a ir colocando alfileres para acomodarlo primero. Ahora de aquí no lo voy a poner hasta abajo, sino que lo voy a colocar un poquito más arriba. Y luego me voy a ir como por aquí, como hasta aquí. Aquí puse el último, entonces me falta aquí porque si no va a quedar calvo. Voy a hacer otros churros y ahorita les voy a decir cuántos más. Dice, sí está muy, la verdad parece león. Parece parece el sol de México. Vamos a ver cómo se vería. Así muy cabezón, así lo quiero. Pero bueno, ahorita voy a seguir tejiendo, voy a hacer más churritos. Y luego voy a continuar pegando, voy a calcular ya más o menos cuántos me faltan. Bueno, aquí ya tejí estos que al final hice 12 sin querer, iba a ser 11, pero me pasé y fueron 12, pero ya se lo dejé. Entonces, los 33 que llevaba más estos 12 son 45 en total. Y aquí no hay problema porque pues aquí les voy a continuar colocándolo con alfileres desde donde me quedé. Igual el mío, este muñeco tiene mucho cabello, está muy, muy cabezón, la verdad sí tiene mucho cabello, está muy abundante. Pero pues si a ti te gusta con menos cabello, pues le colocas menos. No sé qué parece un árbol. Parece un árbol. Bueno, así. Si quieren hacer un árbol así, ya saben cómo. Aquí al final le voy a acomodar bien el cabello porque, bueno, ¿qué más se le puede acomodar ya? Así va a quedar de greñón. Entonces, ahora que ya lo tengo así, ahora sí voy a coser. Voy a empezar a coser por donde terminé de poner los alfileres. Y con cuidado de no mover los alfileres o que no se me zafen, es que se van zafando los apachurros. Y así quedó nuestra cabeza del Joker. Muchas gracias por haber visto este tutorial. Espero haya sido de tu agrado y que te animes a fabricarlo. Nos vemos en la tercera parte en donde haremos la gabardina y la corbata, así que no olvides activar la campanilla para que estés al pendiente de los siguientes videos.